Bienvenidos a la noche de inglés como segundo idioma y noche familiar. Welcome to Oak Grove Elementary STEAM Academy's ESOL and ParentNot. I am Penny Valle, the principal. Bienvenidos a la noche de ESOL y de los padres a Oak Grove Elementary STEAM Academy. Yo soy Penny Valle, la directora. We are pleased to have you join us. Parents are a very important part of our Oak Grove community. Nos gustamos que ustedes están con nosotros. Los padres son muy importantes por la comunidad de Oak Grove. Today's presentations are for all parents and all students, not just for our English language learners. Las presentaciones son por todos los padres y estudiantes. También los que están aprendiendo inglés y también otros que ya pueden hablar inglés. Okay? The literacy activities that will be shared tonight will help you be able to practice things at home with your student. Las actividades a leer que vamos a demostrar esta noche, usted puede usar en la casa con sus hijos. Okay? Also, we want to invite you to our parent resource room. It is located in the media center, and we're glad that Oak Grove is partially opening to visitors now. También nosotros invitamos a ustedes a visitar nuestro cuarto de recursos. Es en la biblioteca aquí en la escuela. Ojalá que ustedes puedan visitarnos. In the resource room, we have activities for reading and math at various grade levels to help your child. Tenemos resources en matemáticas y a leer por muchos niveles ayudar su hijo o hija que pueden usar en la casa. Okay? Otra vez, gracias a juntarnos y disfruten las presentaciones. Once again, thank you for joining us, and please enjoy the presentation. Thank you. This is Mrs. Penny Valle, our principal, Mrs. Ashley Polito, our vice principal, Mrs. Anna Mersajan, our parent facilitator, and a picture of me, Mrs. Karen Wells, the fourth and fifth grade ESOL teacher. Esta es una estrategia que se llama alguien quería, pero entonces, después. Se los dejo acá en inglés, porque en inglés es que los niños tienen que practicarlo. Vamos a leer un artículo pequeño y luego vamos a hacer un resumen sobre lo que se trató el artículo. El artículo se llama El Proyecto. Marcus trabajó toda la semana en un proyecto escolar. Era sobre patinaje. Él quería presentar el proyecto a su clase hoy, pero anoche Marcos fue a patinar, se cayó y se quebró su pierna.
Marcos estaba en su casa. Iba a tener que perder la presentación de su proyecto cuando su mamá entró a su cuarto con una computadora. ¿Para qué es eso? Preguntó Marcos. Estoy armando una chat de video, dice su mamá, para que puedas presentar tu proyecto a tu clase desde tu cama. Enseguida Marcos vio a sus amigos y a su maestra en la pantalla. Hola Marcos, dijo su maestra. Estamos listos para aprender sobre el patinaje. Entonces tomamos toda esta información y hacemos las preguntas. ¿Quién? ¿Quién es el personaje principal? Marcos. ¿Qué es lo que Marcos quería hacer? Quería enseñar su proyecto de patinaje a su clase. ¿Pero? No pudo porque se quebró su pierna. ¿Y entonces? Su mamá vino una computadora, hizo un video chat. ¿Y después? Él pudo enseñar su proyecto de patinaje. Ok, entonces. Marcos. Quería enseñar su proyecto de patinaje. ¿Pero? No pudo porque se quebró su pierna. Entonces. Su mamá vino con una computadora y puso un video chat. ¿Y después? Marcos pudo presentar su proyecto de patinaje. Y esta es la manera en que hacemos un resumen breve sobre un párrafo de una historia.